Hola, ¿qué tal? Saludos. Estas son tus noticias. Hoy una mujer fue procesada por violencia doméstica contra su compañero consensual. Eso ocurrió en el día de ayer. La acusación fue en el día de ayer. Vamos inmediatamente con esta nota. Esta mujer acusada de violencia doméstica. Esto fue en el municipio de Coamo. O sea, le corresponde al tribunal de Aibonito dilucidar esta situación. En horas de la tarde de ayer, día 1 de julio, en el tribunal de Aibonito se radicaron cargos, dos cargos contra esta mujer por actos de violencia doméstica contra su compañero. La agente Yadira Ortiz, en unión a la teniente Yanis Colón, de la División de Violencia Doméstica de Aibonito, adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico, consultaron un caso con la fiscal Alexandra Cardín de la Fiscalía de Aibonito, culminando con la erradicación de cargos criminales por violación al artículo 3.1, 3.3 de la Ley 54 contra Lady Yenit Meléndez Rodríguez, de 39 años. La imputada, para la fecha del 2 de junio, amenazó y agredió a su pareja consensual. El caso fue llevado ante la presencia del juez Raúl Rodríguez Quiles, quien luego de examinar la prueba encontró causa en regla 6 y poniéndole una fianza de $5,000, la cual no pudo prestar. Quedó recluida en la cárcel para mujeres de Bayamón, además de que tiene restricción electrónica la dama. Señoras y señores, violencia de donde venga, sea hombre contra mujer o mujer contra hombre, definitivamente es violencia. Esta mujer está sumariada en la cárcel de mujeres de Bayamón por agredir y amenazar a su compañero. 3 años de probatoria, salió de oro el ex jefe de programas técnicos del Departamento de Educación. ¿Se acuerdan de aquel hombre que las autoridades federales allanaron su apartamento, lo arrestaron, allanaron la oficina en el Departamento de Educación, se formó un tremendo revolú? Se trata de Kevin Pagán La Luz. Este señor es funcionario del Departamento de Educación, cuya residencia fue allanada, como les dije, por federales. Pagan La Luz fue sentenciado en el día de hoy por la jueza María Antoniolgi Jordán del Tribunal Federal de Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, mientras que a su socio Javier Santiago Rodríguez fue sentenciado a 3 años en probatoria por el mismo caso. Además, se les impuso una pena de restitución. Tienen que devolver $206,639 de manera global con los dos acusados y la empresa Star Enterprises, según aportó y reportó el periódico o el canal de televisión, más bien Tele11. Pagan La Luz se expresó arrepentido de los hechos cometidos previo a ser sentenciado. Para mí este proceso ha sido muy duro, muy difícil, de mucho arrepentimiento y de aprendizaje, expresó el exfuncionario del Departamento de Educación. Lo importante para él es que no va a tocar, no va a pisar la cárcel, no va preso. Simplemente 3 años en probatoria, entregas el dinero y todo quedó ahí. La jueza le instruyó de que no va a ir a la cárcel porque él confesó su delito. Y la señora jueza le dijo, tienes que devolver cada uno del dinero que te robaste a este señor. En agosto del 2022, los agentes de la oficina del inspector general, como ustedes recuerdan, arrestaron y allanaron el apartamento de Kevin Pagán La Luz. Entraron a la oficina técnica. Este señor dirigía la oficina de asuntos académicos. Esta oficina es la que recomienda, prepara y aprueba las especificaciones sobre las plataformas digitales, las computadoras, las impresoras y los software que deben comprarse en el Departamento de Educación. Ese era su trabajo. Ahora se quedó sin trabajo, obviamente, y tiene que devolver más de $200,000. Radican cargos contra un hombre por violar condiciones de registro de ofensores sexuales. Este señor que está ahí, la policía está procesándolo, ya que el hombre violó los reglamentos, violó todo lo que se le había notificado, violó el registro de ofensor sexual y, por lo tanto, señoras y señores, está
en problemas. Las condiciones del registro de defensores sexuales tiene restricciones. No puede viajar. Quienes son incluidos en ella no pueden viajar y un hombre enfrenta cargos por violar estas restricciones. Aparentemente viajó. Agentes de la policía adscritos a la Oficina de Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales de la Policía de Puerto Rico, la Oficina de Registro de Personas Convictas de Delitos Sexuales bajo la Ley 300-266 de la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del área de Ponce, realizaron esta investigación que culminó en horas de la mañana de hoy martes con la erradicación de 3 cargos criminales por violar al artículo 5 de obligaciones de personas sujetas a registro bajo la Ley 266, Ley de Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso contra Menores, contra Cristian Torres Barbosa, de 41 años, residente de Villalba. De acuerdo con la investigación realizada, el imputado salió fuera de la jurisdicción de Puerto Rico en el mes de diciembre del año pasado, 2023, y entre el mes de mayo y junio del año en curso, incumpliendo así con lo estipulado por la ley de la Oficina de Registro de Defensores Sexuales. El hombre tiene tremendo problema. Se le señaló una fianza de $9,000, la cual fue prestada. La vista preliminar quedó pautada para el 16 de este mes de julio, según trasciende en el periódico Es Noticia. El Nuevo Día nos indica que la Autoridad de Carreteras y las Obras Públicas está alertando sobre personas que conducen sus automóviles por las carreteras del país sin el marbete electrónico. Señoras y señores, el procurador del ciudadano Edwin Feliciano aseguró que hay ciudadanos que han optado por transitar, no tramitar el sello digital y transitar por las vías públicas. La oficina del procurador, el ombudsman, citó a la secretaria de Obras Públicas, Aileen Vélez Vega, para atender sus preocupaciones por un sinnúmero de conductores que presuntamente han optado por transitar en las vías del país sin tramitar el marbete electrónico. Nos llega información de personas que nos han comentado que han sacado el sello de AutoExpreso, pero no van a sacar el marbete porque mientras estén en vías municipales y en carreteras que no tengan sistemas de peajes, apuestan a que no van a ser detectados por la policía. Eso nos llevó a contactar a policías y nos indicaron que en efecto está ocurriendo en la isla, según trascendió y publica hoy en su edición digital el periódico El Nuevo Día. En el mismo periódico El Nuevo Día, Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, él es la persona que está coordinando los avisos en el Servicio Nacional de Meteorología, hace una comparación de el huracán Beryl con el huracán María, que ya ahora en septiembre se cumplen 7 años de su trayectoria por nuestra zona, uno de los huracanes más destructivos del siglo pasado. Señoras y señores, compara a Beryl con María, Ernesto Morales. La rápida intensificación de Beryl ha exhibido en su paso por el Caribe hace recordar en gran medida el desarrollo de hace casi 7 años del huracán María, el fenómeno atmosférico más devastador del pasado siglo. Si bien Beryl se hace sostenido como un huracán categoría 5 en su trayectoria hacia Jamaica, isla que debe azotar desde horas de la mañana de mañana, el coordinador de avisos y meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, Ernesto Morales, puntualizó que ciertas características pueden mitigar en cierta medida el grado de daños causados por el ciclón, al menos en comparación con el fenómeno María hace ya 7 años. María era un sistema más grande, dice Ernesto, y al igual que Beryl, tuvo una rápida intensificación y fue un huracán categoría 5 por un momento. El movimiento de traslación fue diferente. María fue un poco más lento, entre 15 y 17 millas por hora. Mientras que este sistema, por la época del año en que se está moviendo sobre el Caribe, y sobre el Atlántico y luego el Caribe, que está ocurriendo, por eso es que va más rápido, porque estamos todavía en julio, señaló el meteorólogo. Según el informe de las 2 de esta tarde, el Centro Nacional de Huracanes estaba localizando a Beryl, que se trasladaba a 22 millas por hora en su traslación. Mantenía vientos de 155 millas por hora. La potencia de sus vientos alcanzaba 160 millas por hora. María, como todos recordarán, tocó tierra por Yabucoa con vientos también de 155 millas. Por eso es que hay
un leve parecido entre los dos fenómenos, de acuerdo con el informe del Centro Nacional de Huracanes. Beryl tocó tierra en Cariaco, en Granada, durante su devastador paso por las Antillas Menores en el día de ayer. Señoras y señores, comparando a María con Beryl, son parecidos en que ambos mantenían velocidades de 155 millas por hora, los mantenía con un potente huracán de categoría 4. En otros temas, la comisionada electoral del Partido Popular Democrático dice que el presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones no contempla fondos para el plebiscito criollo anunciado ayer por el gobernador. ¿De dónde van a salir los chavos para el plebiscito? La comisionada electoral popular, Carla Angleró, aseguró que durante la reunión que se llevó a cabo entre los homólogos, sus homólogos de los diversos partidos electorales en la isla, salió a relucir que el presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones no contempla los fondos para llevar a cabo la consulta de estatus convocada por el gobernador Pedro Pierluisi. Hay que hacer las papeletas, hay que hacer unas cuantas cositas que cuesta varios millones de dólares, señoras y señores, este plebiscito. Según indicó la comisionada electoral del PPD, la información fue confirmada por la propia presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, durante la reunión de los comisionados electorales. No hay chavos, no están contemplados los chavos en el presupuesto. De hecho, la Comisión Estatal de Elecciones ha estado meses y meses y meses diciendo que no hay dinero para los diferentes eventos electorales, la primaria el 2 de junio y la elección general el 5 de noviembre. Veremos a ver qué pasa. El gobernador Pedro Pierluisi abanderó hoy oficialmente la delegación que representará a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos que se celebran en París, Francia, Europa. El gobernador Pierluisi abanderó hoy la delegación que representará a Puerto Rico en los Juegos, en una actividad que se realizó en La Fortaleza, como ya es tradición, y que contó con la presencia del luchador Sebastián Rivera, quien encabezará la delegación junto a la olímpica Yasmín Camacho King. La ceremonia, en la que también estuvo presente la presidenta del Comité Olímpico, Sara Rosario, y el secretario de Recreación y Deportes, Rey Quiñones, estuvo enmarcada en el reconocimiento de compromiso de los atletas para representar a Puerto Rico en los diferentes eventos deportivos internacionales. Ya están abanderados oficialmente nuestros atletas. Señoras y señores, enhorabuena, vamos a desearle mucha suerte. En cuanto a temas de la radio, finalmente, oficialmente, la Bulbu sale de SBS Puerto Rico, oficial. Aunque se había rumorado, la entrevistaron el fin de semana, dijo que ya no había llegado a un acuerdo con la gerencia de SBS Puerto Rico. Ella dice que está fuera del programa El Despelote de la 94. Entonces, el que ella conduce o conducía con Rocky the Kid, así lo informó hoy la propia cadena Spanish Broadcasting. La cadena le había hecho una oferta, a ella no le gustó, le mejoraron la oferta, más dinero, mejores condiciones, tampoco la aceptó, aunque luego reconoció de que si ella hubiera sabido eso, de que le iban a ofrecer más dinero, no había aceptado otras ofertas. Creo que va a ser cine, va a hacer diferentes otras producciones, va a darle duro a su canal de YouTube. Ella tiene su propio canal de YouTube, como El Molusco, su canal de YouTube y otras presentaciones. Se va a presentar con el stand-up comedy Molusco vs. Burbu en la ciudad de Orlando próximamente, según dijo el Pachá, que es el manejador de la artista. Oye, y para finalizar, mataron a Angélica Vale en las redes sociales. Un video en TikTok, ya no usan Facebook, no usan Instagram, es TikTok. En TikTok publicaron un video indicando de que Angélica Vale había fallecido en un accidente de tránsito. Tuvo que salir la artista diciendo que eso son babosadas, que no, que está viva, que está bien, que a quién se le ocurre, cómo la gente se pasa matando gente a través de las redes sociales, y catalogó como una babosada esta actitud de ciertas personas de querer matar a los artistas principalmente. Vale aprovechó también el video para hacer un llamado a la ciudadanía a no creer todo lo que ven a través de las redes sociales. ¿Ves cómo no puedes creer todo lo que ves en internet? Dijo Angélica Vale en un video publicado en sus redes sociales
aclarando de que no, de que ella está vivita y coleando, la actriz de diferentes novelas, la actriz mexicana, diferentes novelas, entre ellas la exitosa Pedro el Escamoso, y Betty la Fea y este tipo de cosas. Señoras y señores, Angélica Vale está vivita y coleando, según ella misma dijo, a través de un mensaje difundido en sus redes sociales. Lo dijo JR, gracias por siempre estar con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síganos en todas las redes sociales bajo Lo Dijo JR. Siempre es un placer. Tiene un amigo acá en Puerto Rico. Donde quiera que estés, déjanos saber dónde te encuentras. Gracias.